Abrimos ya la segunda parte de este Días Nuestro. Lo vamos a hacer acercándonos hasta Yuncos, porque allí se ha abierto el mayor museo de coches de cine que hay en toda Europa. Su nombre es Vicente, se ha dedicado desde que era bien jovencito a coleccionar coches y ha hecho de su afición todo un oficio. Ha abierto ahora en Yuncos un museo en el que expone más de 100 vehículos que han participado en series y en películas, algunas tan conocidas como Blancanieves o Mortadelo y Filemón. Dar un paseo por aquel museo es todo un gusto. Este es el Museo de Coches de Cine y aquí tenemos expuestos unos 110 coches que han participado casi todos ellos en las películas y series de televisión más importantes que se han hecho en España en los últimos años. Lo de coleccionar coches, yo ya de jovencito apuntaba a modales. Aquí en el museo tenemos un Opel del año 50, que era mi coche de ir a la universitaria cuando tenía 20 años. Y a partir de ahí empiezas a comprar cada vez uno más antiguo, y llega un momento en que la colección la intenta rentabilizar, o por lo menos que colabore alguien a los gastos de tenerla, y empiezas a alquilar para cine y para televisión. Y llega un momento en que eres un privilegiado y consigues sobrevivir de tu hobby. Y hoy estamos aquí, mis hijos y yo, dedicados a alquilar los coches para cine. Pues la verdad es que cuando era pequeño no, cuando era menos pequeño a veces sí. A veces sí llego a imaginármelo, sobre todo cuando los tenía antes de decidir hacer el museo, cuando los tenía por aquí de cualquier manera, pensaba que los coches se merecían estar limpios y para poderos enseñar, claro. You should care for me. El primer coche que alquilo para el cine, alquilo cuatro a la vez, y uno de ellos es un Adler, que está aquí en el museo, el otro es una viajera Chevrolet, que está también en el museo, y se alquilan para las bicicletas Son para el verano, la película que dirige Jaime Chavarri. Hemos comprado coches, efectivamente, en medio mundo, pero hacemos acto de fe y la mitad los compramos con fotos. Cuando traemos coches, hemos traído un coche de Holanda, un coche importante, y lo compramos viendo las fotos, no fuimos a verlo personalmente. Muchas veces cuando compramos un coche nos fiamos de las fotos porque nos fiamos de la persona que hace las fotos. Y en el caso del coche que compramos en Holanda es que nos hacía falta para hacer una película. Nos habían pedido ese modelo y era una película importante y lo compramos para la película. Todos los coches son dignos de mención. Como cosa singular tenemos un Citroën con orugas, un modelo Kegres, que es un coche que lo trajo a España el marqués de Borghetti para que Alfonso XIII lo utilizase en las cacerías que hacían en Doñana. Ese es un coche como coche de colección, como pieza de museo importante. Y de aquí pues es prácticamente ese y otro los únicos que no han hecho cine. Pero tener el coche de Alfonso XIII pues merece la pena. Y debe estar en cualquier colección. A nivel técnico, pues hay coches simpáticos como la Isetta BMW, el que usaba Steve Urkel, que es un coche chiquitito, que es como un huevo, que tiene su puerta delantera y naturalmente descapotable. Y ese coche lo fabrican descapotable todos los Isettas porque por la disposición de la puerta, en un simple golpe de aparcamiento, la puerta se puede quedar encajada. Y es bastante más operativo que el conductor salga por el techo que espere pacientemente a base de bocadillos a que le arreglen la puerta. Coches que se han conocido aquí en Castilla-La Mancha, tenemos el Ford Granada, que se utilizó en Volver,
el que condujo Penélope Cruz, ese está aquí en la colección porque esa película la hicimos nosotros. Luego tenemos coches que también técnicamente son interesantes, tenemos un Adler tracción delantera, que fue tracción delantera antes que Citroën, tenemos el único Peugeot 6 cilindros que se conoce en España del año 34, y luego también hay coches que los hemos preparado, que eran de nuestra colección y se han preparado para cine, que es toda la zona que está de coches de servicios, porque tenemos un coche que es policía de Los Ángeles y se ha preparado exactamente igual que la policía de Los Ángeles, pero es un coche que está matriculado en España. Tenemos policía de Moscú, tenemos de la policía española las tres etapas, los grises, las lecheras y ya cuando son marrones. Tenemos coches de la Guardia Civil, están las dos motocicletas que persiguieron al Lute en la película dirigida por Vicente Aranda. Y luego hay también taxis de Madrid y de Londres. Rolls-Royce tenemos dos, uno un Silver Dawn de los años 50 negro, que se lo compramos en Alicante, y otro un Silver Shadow del año 78, que ese ya cuando empezó a vivir ya era para llevar gente importante, porque lo compramos al Hotel Meliá de Madrid, y era el que tenía el Hotel Meliá como coche de representación y de imagen para recoger del aeropuerto pues, a todas las celebrities que iban a hospedarse en el hotel. Parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron. Mira, los coches o una colección de coches es como una familia numerosa. Y de esta nave funcionan todos menos dos. Menos uno que tiramos por un barranco, que quedó bastante perjudicado. Y el coche que está tal y como lo encuentras en un garaje, que se está sin tocar y por lo tanto no funciona. No hay niño que no haga gracias y no hay coche que no te caiga bien. Pero siempre hay dos o tres, pues mira, pues el primero que compré, por ejemplo, que es el Adler, ese le tengo un cariño especial, el Peugeot también, la rancherita que usaba cuando era estudiante. Hay cinco o seis coches que para mí son muy importantes. Bruised and battered, I couldn't tell what I felt. I was unrecognizable to myself. I saw my reflection in a window and didn't know my own face. Oh, brother, are you gonna leave me wasting away on the streets of Philadelphia? Este museo se abre en Yuncos porque nosotros en el año 2003 nos vinimos a vivir aquí a Yuncos. Y entonces Yuncos es un pueblo fenomenal, está muy bien situado a mitad de camino entre Madrid y Toledo. Nosotros administrativamente tenemos que ir a Toledo a hacer muchas gestiones, sobre todo de tráfico, y a nivel trabajo nuestro sitio natural de trabajar es Madrid y Yuncos está justo a mitad de camino. Y entonces una vez que estábamos aquí en Yuncos tuvimos ofertas de gente que nos prestaba las naves, incluso algún municipio de la provincia de Madrid que nos cedía el local para hacer el Museo de Coches de Cine en ese sitio, y ya que vivimos en Yuncos y vivimos muy a gusto, hemos decidido hacerlo aquí en casa. El museo se puede visitar sábados y domingos desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde en horario ininterrumpido. Los grupos, si viene algún colectivo, algún autobús o alguien, nos ceñimos a sus necesidades. Y en cuanto a ver el acceso, pues creo que lo mejor es visitar la página nuestra, que es www.cochesdecine.es. La apertura del museo, la creación del museo,
y el poder abrir las puertas de la colección ha sido gracias a la ayuda de mis hijos, que han estado en todo momento conmigo y que son los responsables de que esto esté a día de hoy en las condiciones que está. My soul, sisters. Let me hear your flow, sisters. Hey, sister, go, sister, soul, sister, flow, sister. Oh. Bueno, pues ahí tenemos ese museo que además está al ladito de Toledo, con lo cual si no nos escapamos es porque no queremos, no tenemos excusa para no verlo. Vamos a cambiar de tema, de las cuatro ruedas nos vamos a las dos, vamos a patinar, vamos a conocer más acerca del skate y lo vamos a hacer de la mano de nuestro compañero Javi Rodríguez. Preparados para conseguir los mejores trucos. No es el más rápido, hay diferentes estilos, cada uno con el suyo y no hay ni un truco mejor ni el mejor de todos, sino es hacerlo bonito, por así decirlo. Y ya está, eso es lo que cuenta las competiciones y en los vídeos y todo, es saber patinar con tu estilo propio. Pues lo normal es ir al skatepark y a darle todo, a todo lo que podamos, porque no hay nada específico en quedarle día a día, o sea, tienes que ir a tu rollo y ya está. En este deporte no hay entrenadores ni equipos. Normalmente se suelen patinar tablas entre 7 pulgadas y 8 y no sé, ya va por gusto, va por medidas y eso, pero en principio son todos casi iguales, solo cambian las medidas de anchura de la tabla y la forma. Y se practica básicamente en la calle, aunque también hay pistas hechas para esto, para el uso del patín. Pero normalmente, en principio, sí, se usa el mobiliario urbano. Para mí lo más difícil es la rampa, este tipo de rampas. Porque, no sé, patinando en la calle y eso, pues no puedes encontrar este tipo de módulos para patinar y para mí es lo más complicado. Yo soy de calle entero y es lo que suelo patinar, escaleras, barandillas, bordillos. El skate es una de las actividades más practicadas en todo el mundo. La verdad es que no es tan visto como el fútbol, por ejemplo, que es más famoso, pero es igual de divertido y te lo pasa mejor, yo creo. Lo importante es la agilidad. Grindar es con el eje o con la tabla, por un bordillo, una barandilla, bajarla o deslizarse sobre ella. El ollie, que es el salto, está el bowl, que son las piscinas americanas. Rampear, que es ir con la tabla súper rápido por las rampas, hay muchos términos que mucha gente no conocería. Aunque marcado por algunos estereotipos sociales, en muchos casos nada de todo eso tiene que ver con la realidad. En principio, sobre todo las personas mayores, que no lo ven muy bien esto y cuando vamos por la calle nos miran bastante mal y eso, pero bueno, hay que aguantarlo. No somos chicos delincuentes ni nada, somos normales, es un deporte normal. Los skates siguen echando en falta algunos sitios acondicionados para llevar a cabo su creatividad. Demandamos una pista en condiciones que nos hace falta aquí y para ayudar a todos los chavales que empiezan y no tienen ayuda en otro sitio ni pueden ir a Madrid a patinar y todo eso. Que nos ayuden aquí un poco. Un deporte de calle que seguirá sorprendiendo. Because it's screaming your name.
Y poco a poco vamos llegando al final de este Día es Nuestro. No nos vamos a despedir sin acercarnos hasta la vecina localidad de Mora de Toledo, porque allí se ha celebrado el Festival Peñas Negras a las faldas del castillo, ese emblemático castillo moracho. Se ha celebrado un festival que ha dejado a todos con la boca abierta. Justo cuando terminaba el día, comenzaba la magia. A quien no comparte su apetencia por los breves vistos o creencias adormecidas en las misteriosas posibilidades del hombre. La claridad del sol daba paso al misticismo de la luna y en este entorno decenas de espectadores pudieron asistir a una nueva edición del Festival Castillo de Peñas Negras de Mora. Este marco es alucinante, a mí me gusta mucho el castillo, este espacio es mágico, es para este espectáculo que vamos a ver, para un espectáculo mágico. Es un festival moderno, contemporáneo, que intenta abrirse al mayor número de personas posible y en el que se mezclan danza, música, se mezclan representaciones teatrales, proyecciones sobre las rocas, y este año también hemos involucrado a las personas sordas en el proyecto y hemos metido la lengua de signos también como parte de la creación artística. Este era precisamente uno de los aspectos fundamentales del retorno del festival, su adaptación a las personas sordas, ya que parte del elenco utilizaba la lengua de signos. Han sido semanas de intenso trabajo en las que cerca de 70 personas han debido coordinarse. Además, un gran número de ellas no había hecho teatro nunca. A veces es complicado, sobre todo para coordinar las horas de los ensayos, pero bueno, la verdad es que todos han estado muy dispuestos a la hora que fuese y a veces ha sido un poco complicado, pero bueno, a mí no me importaba estar hasta la hora que fuese ensayando y ellos tampoco, o sea que no ha habido ningún problema. A razón de 3 representaciones por día, este festival ha vuelto a ser todo un éxito. Y es que, además del castillo, fueron otros los lugares en los que se realizaron representaciones relacionadas con la magia y el esoterismo, como es la Casa de la Cultura de la localidad. Bajo el título de Moura Elementa Magia, fueron muchos los que se adentraron en una nueva dimensión, la de lo inexplorado, lo oculto, una parcela a la que los espectadores pudieron acceder, por unos instantes, a escasos metros del enclave más importante de este pueblo.
Noche mágica, la que desde luego pudieron disfrutar todos los que estuvieron en ese festival de Peñas Negras de Mora de Toledo. Nos vamos a despedir, hemos llegado al final de este Día Es Nuestro y también al final de la temporada. Vamos a vernos dentro de muy poquito, dentro de unos meses, pero nos tomamos un descansito para renovar ideas, para renovar también contenidos. Y ya os iremos avisando, ya os iremos anunciando cuándo volvemos, pero ya os digo que no será dentro de mucho tiempo. De momento, yo os voy a recordar que tenéis tres formas de comunicación con nosotros y que os podéis poner a lo largo de todo el verano en contacto con nosotros y hacernos llegar sugerencias de cara a la próxima temporada. Ya sabéis que nos podéis llamar al 925 49 11 13 también. A escribirnos un correo electrónico a teletoledo@teletoledo.tv y también nos tiene comunicada nuestra página de Facebook, facebook.com/eldiasnuestro. Lo dicho, que paséis muy buen verano, que nos volvemos a ver dentro de muy, muy, muy poquito con nuevos contenidos, con renovación completa de este Día Es Nuestro y daros las gracias a todos los que habéis estado allí en vuestras casas acompañándonos, haciéndonos partícipes en muchas ocasiones de vuestras historias, porque queremos continuar acompañándolos y también queremos continuar haciéndonos partícipes de todas vuestras inquietudes y todas vuestras historias. Con lo cual, buen verano. Adiós.